lo más constitucional que existe es la igualdad. Por tanto, en estos momentos hay una situación de desigualdad y lo que se pretende es que en aquellos impuestos que son del Estado y que están cedidos en estos momentos a las comunidades autónomas, haya una determinación para favorecer la cohesión social y la cohesión territorial. Por tanto, yo creo que más allá de judicializar esta cuestión, lo que hay que es sentarse, analizar la realidad y tener en cuenta que para que España sea un proyecto cohesionado se necesita entender las distintas miradas de las Españas. Y Madrid, reitero, no es el problema. El problema es la realidad territorial que existe. Porque cuando hablamos de Madrid no estamos hablando de buscar una confrontación entre territorios que no tendría ningún tipo de sentido. De lo que se trata es de hablar de las personas y de cómo podemos mejorar las sociedades. Y en este momento es verdad que esa concentración de todos los poderes económicos, mediáticos, de todo tipo en el centro, pues generan una dificultad para entender una España posible.